Bienvenidos a mi aula virtual, donde vamos a dar por inicio a las clases de este curso. Este es el curso Estrategias de enseñanza basadas en ciencia del aprendizaje de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, ¿y por qué estamos haciendo un curso eh, online? En circunstancias que hemos aprendido en estos meses que hay muchos problemas con la docencia online. Haciendo esa salvedad, Ciertamente no todo el tema del aprendizaje tiene que ver con lo online, pero aprovechamos lo aprendido en esta época para poderles llevar a usted un curso con, que trata de rescatar lo mejor de las modalidades de enseñanza virtual, como pueden ver aquí en una sala virtual, para poder enseñarles este tópico tan interesante que es la ciencia del aprendizaje. Bueno, ¿y hacia dónde vamos en este curso? Vamos hacia esta figura tan extraña que hay acá, que de imagen de, de fondo tiene una estructura del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Y aquí al frente tiene eh, imágenes que tienen que ver con los últimos módulos que vamos a ver en este curso, que son estrategias eh, de aprendizaje personalizadas y diversificadas. Pero eso va a ser mucho más adelante en este curso. Por ahora nos vamos a centrar en el temario de la clase de hoy, que consiste en que nos vamos a hacer la pregunta de qué es la ciencia del aprendizaje. ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración para abordar esa pregunta al final de esta clase? Bueno, primero que nada, tenemos que poner en perspectiva esta misma situación. Que estoy yo, como un supuesto experto, hablándole a ustedes, principalmente el público, profesores, y eh, cómo tenemos que tener en contexto y con cuidado las recomendaciones que este experto u otro experto puede darle a usted respecto a lo que es el aprendizaje. Y eso está muy bien descrito en este libro que se llama Las 10 cosas que las escuelas se equivocan, de, el, de los señores Jarek. Connie Horvat y David Bott, ambos son australianos, son autores más o menos conocidos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos ejemplifican esta situación de la comunicación de los expertos respecto a los profesores de la siguiente manera. Entonces, imagínense, ellos hicieron una recopilación de algunos congresos, ¿ya? Eh, y, y, y que tiene, estaban vinculados a la educación. Entonces, por ejemplo, en el Congreso del 2019 del Instituto Australiano de Contadores Públicos, 7 de los 8 presentadores destacados eran contadores en ejercicio o abogados fiscales. Paralelamente, en la conferencia sobre docencia de excelencia de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular del 2019, solo uno de los 13 presentadores destacados fue un profesor de aula, aunque siete de los presentadores destacados eran académicos. Por otro lado, en otro ejemplo. En la conferencia de derecho médico australiano del año 2019, ocho de los nueve presentadores destacados eran médicos o abogados en ejercicio. En cambio, en la conferencia de la Asociación Australiana para la Enseñanza del Inglés del año 2019, ninguno de los 11 presentadores destacados eran profesores de aula, aunque seis eran académicos. Bueno, yo creo que a esta altura ustedes ya captaron cuál era el mensaje. Quiere decir que mientras la mayoría de las conferencias profesionales de un cierto tópico se invita a las personas que son expertas en esa área, cuando se trata de, eh, de eh, hacer una conferencia para profesionales de la, del aula, como ustedes, los profesores que están viendo esta presentación, habitualmente no se invita a los profesores de aula sino que se invita a, a gente como nosotros, los académicos, que estamos en las, eso sí, estamos en las aulas universitarias, pero desconectados en la mayoría de las veces de lo que pasa en el aula, en una escuela, por ejemplo. Entonces, eh, lo que quiero hacer énfasis con este punto es que si nosotros queremos impactar allí en, el, en un aula, eh, un aula, eh, la, la receta, digamos no es nada novedoso, ha estado siempre ahí, que la experiencia relevante eh, para los profesores y que tenga impacto en, en, en su docencia y en aumentar el aprendizaje de los estudiantes, siempre ha estado ahí, está el secreto, está en el aula, no hay que ir a buscarlo a los grandes centros de investigación, siempre ha estado ahí.